es el primer boliviano en conquistar las 7 cimas más altas del mundo. Sí, y hoy lo tenemos en Hora 23. Por supuesto, nos referimos al experimentado escalador, el señor Bernardo Guarachi. Qué gusto, qué placer tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias a la Hora 23. Bueno, a ver, cuéntenos. Muchos nos preguntamos, ¿cómo lo logró? Usted recién había sido intervenido y se animó y subió, hizo flamear la bandera. Cuéntenos su experiencia. Bueno, realmente ha sido un momento difícil para mí. No sabía si para qué estoy viajando, si probablemente tendré problemas en el trayecto. No sé, porque recién haberme operado, no estaba sano realmente para poder responder al duro trabajo que nos esperaba en el Winson. Bueno, la cosa es que por no perder la cantidad de plata que ya había pagado a la empresa, y esto es lo que me preocupaba. Bueno, al final me he ido porque no importa. Voy a ir allá, no importa si no puedo, pues ahí sí voy a contentar. Pero si puedo, está bien. Con esa decisión he partido de aquí. He llegado hasta Antártida. Cuando llegué, también me he encontrado con otro pequeño problema, porque el grupito que tenía que estar con ellos no llegaba de Polo Sur. Habían ido primeramente a Polo Sur y tardaron unos días para poder llegar. Nos reunimos recién cuando ya pasó el Año Nuevo. Y de ahí recién partimos. Prácticamente estábamos atrasados. Pero no importa esto. Hemos partido, iniciamos nuestra actividad. Y me ha encantado cómo era este punto de la Antártida realmente. Año Nuevo pasé en el Unión Glaciar. He visto que todas las banderas del mundo estaban flameando ahí en este círculo de donde van a celebrar Año Nuevo. Faltaba la nuestra, la bandera boliviana. Me extrañó esto. Incluso me he reclamado al que está responsable de esto. ¿Dónde está la bandera de Bolivia? No nos hemos olvidado, ahí no hay. Bueno, me he ido a sacar mi bandera, le he puesto. Colocó la bandera. Sí, bien. Aparece en las fotografías flameando ahí en primera parte en un río glaciar. Ahora, ¿ha habido algún momento en el que usted dijo, no puedo? Sí, la verdad es que cuando iniciamos nuestra actividad, llegamos de Unión Glaciar, nos traslada otro avión, una avioneta hasta campamento base. Ese es de ahí inicia ya nuestra actividad. Llegamos allá, al día siguiente iniciamos hasta campamento intermedia. Es un acercamiento muy largo. Ya ahí inicia con todo nuestro equipaje, nuestro apoyo era el trineo que nos trasladaba nuestra carga y aparte cargaba en nuestra espalda. Llegamos al campamento intermedia. A partir de campamento intermedia hacia campamento 1, son 1000 metros de cuerda fija, que son un paredón inclinado. Ahí donde tenemos que ya no tenemos el trineo, sino tiene que ser nuestra espalda. Y ahí donde ya sufrimos demasiado ya. Era muy pesada la mochila. El frío. El frío era tremendamente frío. Y éramos, ¿quiénes éramos? 4 personas ya se desformó acá. Ya. Uno de Canadá. Dijo, ya no voy. No. Él fue. El que continuó, uno de Canadá, la República de China, una señorita, y otra señorita negra, la primera negrita que iba a ser las 7 cimas del mundo de Sudáfrica, sufrió problemas, congelamiento en los dedos. Entonces esta señorita ya no iba a continuar, ya iba no a bajar. No lo logró. Y yo. Entonces, solamente continuaron las 3 personas. Y llegamos al campamento 1. Ese día empezó ya este mal clima, tormenta de viento. Nos pescó apenas termina la cuerda fija. Y aún así nosotros continuamos subiendo. Cuando ya faltaba 45 minutos de llegar para campamento 1, vino un Sherpa, era de Nepal este señor, que estaba contratado por esta compañía de Ale, y vino a ayudarnos con las mochilas. Un, un, un,
un americano y el Sherpa nos ayudó, la mochila, porque en cualquier momento íbamos a caer y ya no íbamos a lograr de llegar allá. Uh-huh. Y llegamos a su campamento, al campamento 1, eran 11 de la noche. Y inmediatamente un poquito recibimos un pequeño apoyo de en su carpa, algo de caliente, chocolate caliente, un poco de esto. Y ha preguntado el canadiense cuánto era el registro de frío. Dijo 70 grados bajo cero. ¡Wow! 70 grados bajo cero. Imagínense con esa frío subir tremendamente. Y esa noche, bueno, como sé, nos hemos armado a la una de la mañana nuestra carpa para poder descansar. Uh-huh. El viento era ya, había empezado tormenta. Y al día siguiente cambió también de nuevo, soleó. Y toda la gente que estaban ahí acampados antes de nosotros subieron ese día. Nosotros no podíamos subir porque estábamos cansados. Esperamos ese día. Y los bajan de la cima y esa noche otra vez empezó la tempestad. Ellos se escaparon, se bajaron todos y nosotros los tres nos quedamos allá. Y ahí donde duró 4 días la tormenta. Ahí donde dije, voy a que pensar esto porque esta situación no está bien. Bien, ¿nos bajamos o qué hacemos? Tuvo miedo ese rato. Tuvimos miedo porque cualquier momento no va a cambiar y no podemos, no tenemos ayuda, no tenemos comida, ya no tenemos combustible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Es lo que yo dije a la compañera china. Nos podemos descender, no importa, ya, ¿qué podemos hacer? El canadiense también dijo, podemos bajar lo que decidan, porque acá están bien peligrosas las cosas, no se sabe qué puede pasar acá. Entonces la china dice, no, ella no se va hacia encima. Ella decidió, igual que yo, ajá, está terminando las 7 cimas del mundo. Y entonces, Bernardo, tú no puedes irte. Estamos aquí para conseguirla. No importa, nos vamos a morir acá, pero tenemos que permanecer. Y decidió hacerlo. Decidió. Entonces, bueno, no hay otra que discutir, ya nos quedamos. Entonces, pasa un día más, 2 días más, y ahí donde dije, bajamos ya prácticamente. Uh-huh. Yo dije, estoy decidido para abandonar esto, no importa la plata, todo esto. Ya, gracias a esta señorita china, que nos un poquito me ha dado una motivación. Le he impulsado. Ahora, usted sube. Sube. Sí. El día 9 de enero, a la mediodía, empieza a bajar la tormenta. Para la tormenta. Inmediatamente nos hablamos, bueno, ¿qué hacemos? Aprovechamos hoy mismo, dije yo. Inmediato. No podemos esperar hasta mañana. El canadista estaba diciendo, mañana podemos subir, que esto. No. Está posible. Hoy aprovechamos. Y partimos a la una de la tarde los tres. ¿Y a qué hora llegan? A las 7 de la noche. Uh-huh. A la cima. Hemos volado, hemos llegado a las 7 de la noche y a las 8 ya estamos bajando ya. A ver, cuénteme cuando usted llega con su bandera, ¿qué siente? Hace un momento me decías como estar en otro planeta, ¿no? Sí, porque mira, cuando yo llegamos, cuando coloqué la bandera, ahí me vino un pensamiento. Mira, ningún boliviano va a llegar acá. Soy el primero, de todas formas, soy el primer boliviano. Primera vez que se va a colocar la bandera boliviana ahí. ¿Lloró, don Bernardo? Sí, sí, de emoción lloré mucho. Y esto duró largo rato hasta que bajamos allí lagrimando. Porque era bien emocionante la ciudad. En una planeta, en un continente nadie vive, no hay gente, no hay nada. Y yo estoy acá haciendo esto, que es por Bolivia, por la nuestra nación, colocando la bandera. Y le dije, por nuestro país. Y reclamando un poco Antártida. Antártida también nos pertenece, eso le dije, ¿no? Entonces, pues, era emocionante para mí. Sin apoyo, Bolivia no me ha apoyado en nada. Sin apoyo, un esfuerzo personal, un esfuerzo propio. Aparte, no estoy totalmente sano, recién operado, eso más encima. Y haber logrado, bueno, emoción grande realmente. Lo veo muy emocionado. ¿Sabe? Tal vez no ha recibido el apoyo de algunos sectores, de las autoridades, pero sí se lleva la admiración de la gente, sí, que realmente valora lo que usted ha hecho. Muchas felicidades, gracias por llevar el nombre de Bolivia en alto y sabemos que se vienen otras hazañas, ¿no? Sí, no voy a abandonar, no va a quedar acá. Seguramente va a haber otras noticias más, seguro. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Que le vaya bien, felicidades gracias. Una vez más. Muchas gracias.